El día viernes y sábado eh, estuve en la, en la ciudad de Córdoba, que fue anfitriona en un, en un encuentro organizado por la Red Argentina de Municipios frente al Cambio Climático y la verdad que una experiencia muy interesante, lo que se viene desarrollando a nivel país y a nivel mundial. ¿no? Eh, bueno, participaron muchos municipios de, del país. Eh, organizaciones este, también internacionales eh, la verdad que eh, una experiencia muy, muy rica donde bueno, se ve qué se está haciendo eh, cuáles son los desafíos eh, bueno ha participado la verdad que Córdoba al ser anfitriona desde desde nuestro este, gobernador eh, intendente municipal de la ciudad de Córdoba bueno y, y bueno, mucha, muchos emprendedores, muchas empresas y sobre todo el eh, rescatar lo que están haciendo muchos municipios en el país, digamos, la parte eh, del Estado presente eh, eh, respecto a este tema, a esta problemática que es el, el cambio climático ¿no? y cómo elaboran proyectos y acciones. Eh, tanto de, de remediación como de mitigación de, de los efectos del cambio climático. ¿Tiene solución esto? ¿O, o era seguir avanzando? Bueno, la, la, el cambio climático es algo que ya lo tenemos. Nadie dudó, todos lo, lo mostraron. Digamos, es, es una realidad que tenemos y tenemos que convivir con ella. Eh, ¿Qué podemos hacer? Hay propuestas para tratar de disminuir el impacto que genera. Este, principalmente es el humano el que, que, que está este, generando estas condiciones. ¿Cómo lo podemos disminuir? ¿Cómo lo podemos mitigar? Eh, ¿Cuál es la conciencia que tienen que tener el, el ciudadano, la, la persona, desde lo individual? ¿Y cuáles son las políticas ambientales? Que, que es lo importante también. que hacemos frente a la contaminación? ¿Cómo, con, cómo se controla? Bueno. Ahí vuelve a ser otra vez el Estado este, un, un, quien debe llevar adelante esas políticas. Eh, la verdad que uno cuando ve ese grupo de gente o de organizaciones eh, trabajando en ese sentido, uno... Eh, por supuesto que las apoya y ve una contracara que por ahí está hoy manejado el mundo desde, desde, el, desde la rentabilidad y desde la producción y por ahí no se mira qué se está haciendo y qué vamos a dejar a futuro, ¿no? Así que es muy importante tomar conciencia y ahí en eso hemos eh, tomado también experiencias de otros lugares, eh, qué se hace respecto a cosas que cotidianamente hacemos en, en el municipio, pero qué hacemos frente a los residuos, cómo incorporamos actividad o valor, como es la economía circular, eh, bueno, qué hacemos a nivel de. de de, del uso eficiente de la energía. Bueno hay muchísimas políticas del empleo, se va desarrollando una nueva eh, forma en algún momento fue subsistencia, pero bueno, ahora ya se va incorporando eh, tiene cierta todavía cierta informalidad, pero se va incorporando al, al mercado también digamos en esto de la sustentabilidad, también tiene que ser el proceso del, de cómo recuperamos esos residuos. Así que se está dando una vuelta interesante respecto de ambiente, más allá de que se sabe que hay, es una problemática mundial, pero tenemos que aportar eh, desde, desde el lugar donde estamos. ¿no?